9:34, vamos a dar comienzo al pleno ordinario del mes de septiembre. Como verán todos ustedes, estamos ya sentados cada cual en nuestro asiento. Ya es verdad que estamos bajando la tasa de incidencia y se están levantando muchas restricciones. Quizás para el pleno de octubre, si además lo estiman conveniente, podríamos abrir el salón de plenos al público, para quien quisiera. Pero que nos sentemos hoy así, quiero que sea una decisión consensuada de todos los portavoces. No es una decisión de este alcalde, es una decisión, creo, de todos los portavoces, ¿no? Si alguno tiene algún inconveniente, que lo diga antes de empezar y volvemos a dejar un sitio libre, uno sí, uno no. Si nadie tiene ningún inconveniente, entiendo que seguimos en esta, que seguimos en tal y como estamos sentados, ¿verdad? Pues entonces vamos a dar comienzo al pleno con el punto primero, que es la aprobación del acta de la sesión plenaria ordinaria de fecha 23 de agosto de 2021. ¿Alguna acotación, alguna indicación al acta? La damos por aprobada, ¿no? Perfecto. Punto número 2, moción del Grupo Municipal Izquierda Unida Andalucía sobre la reapertura del área de maternidad del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Victoria. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor del equipo de gobierno PSOE e Izquierda Unida Andalucía y la abstención del resto PP y Ciudadanos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Buenos días, compañeros y compañeras. La moción que presenta el Grupo Municipal de Izquierda Unida es referente a la reapertura de la maternidad del Hospital Clínico Virgen de la Victoria de Málaga. Con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, desde el pasado 26 de marzo del 2020, la Junta de Andalucía decidió cerrar el área de partos, ginecología y obstetricia del clínico, para poder aumentar la capacidad asistencial a los pacientes de COVID-19. Una medida que se adoptó también en otras provincias andaluzas y en otras comunidades autónomas donde se podían encontrar dos o más centros públicos con planta de maternidad. A raíz de esta situación, los profesionales que desempeñaban la labor en dicha área de maternidad fueron destinados a diferentes servicios y ubicaciones, quedando centralizada toda la atención a las mujeres en el hospital materno-infantil y garantizando así también una atención en caso de embarazada COVID en el hospital de referencia de la provincia. Ante la excepcional situación, todos los profesionales del Servicio de Maternidad del Hospital Universitario Virgen de la Victoria han mostrado colaboración y responsabilidad, asumiendo que era una situación temporal y necesaria. Sin embargo, se han encontrado con una Consejería de Salud y Familia que le ha estado ocultando cuáles eran sus pretensiones reales: utilizar la crisis sanitaria para dar cerrojazo al Servicio de Maternidad del Clínico y limitar así las opciones de las mujeres. Las maternidades de otras provincias de nuestra comunidad y en otras comunidades autónomas que habían sufrido una situación parecida volvieron a la normalidad, salvo la del Hospital Clínico, que es la única maternidad a nivel nacional que no ha vuelto a su actividad asistencial. Si bien el sacrificio del área de maternidad del clínico durante los meses más duros de la pandemia pudo estar justificado, lo cierto es que el mantenimiento de esta medida extraña una importante merma de los derechos asistenciales de las mujeres, con especial incidencia en las mujeres que tienen como centro de referencia el Hospital Clínico, correspondiente a la mitad de los centros de atención primaria del Distrito Sanitario de Málaga, la totalidad del Distrito Sanitario del Valle del Guadalhorce y Zona Básica de Salud de Torremolinos-Benalmádena, afectando así a una importante población de la provincia. Esta merma del derecho asistencial de las mujeres se materializa en una saturación del materno por el número de usuarias, con salas de espera en monitores sobrecargadas, retrasos de citas y seguimiento de embarazo, dificultad para realizar tareas asistenciales por falta de espacio físico en momentos de gran afluencia de mujeres en el trabajo de parto, aumento de tiempo de espera de urgencias por diferentes patologías relacionadas con el embarazo, incluso en mujeres que precisen atención ante cualquier problema o urgencia ginecológica.
Pero es que además mantener esta área de maternidad cerrada supone un recorte del derecho a elección de maternidad pública y a una segunda opción de las gestantes. Se debe primar siempre la seguridad del paciente, asegurar la accesibilidad y su calidad asistencial. Al mismo tiempo, se está infrautilizando recursos materiales, ya que esta unidad permanece cerrada y dichos recursos no están siendo utilizados. Una ciudad como Málaga no puede permitirse perder el área de maternidad de un hospital como el Clínico. La capital sería la única gran capital andaluza con una sola maternidad pública. Mientras otras provincias andaluzas, como la de Sevilla, con 100.000 habitantes más que Málaga, cuenta con tres. O Granada, con la mitad de la población que Málaga, tiene dos maternidades. Es evidente que una sola maternidad no puede hacer frente a una población tan amplia. Incluso los sindicatos recuerdan que Málaga es la provincia andaluza que, según el padrón de 2020, fue la primera en crecimiento demográfico. Los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados han remitido escritos solicitando la reapertura de la maternidad del Clínico. Los profesionales han venido concentrándose y movilizándose durante estos meses. Han recogido y entregado miles de firmas desde la ciudadanía y cuentan con cientos de adhesiones de colectivas, asociaciones, movimientos y ayuntamientos, etcétera. Sin embargo, la Junta de Andalucía sigue adelante con sus pretensiones, haciendo afirmaciones como que desde el Valle del Guadalhorce los desplazamientos hasta la urgencia del Hospital Clínico Infantil supone solo 6 minutos más que la urgencia del Clínico y desde la Costa del Sol Occidental apenas 5 minutos, o que la unificación de las dos maternidades supone mejorar también la atención de los partos de alto riesgo y dar dato que desde el año 2018 se tuvieron que derivar del Clínico al Materno 22 mujeres cuando estaban en el proceso del parto o 22 en el año 2019. Nosotros lo que decimos es que el cálculo de tiempo de desplazamiento entre hospitales o otros nos sorprende. Suponemos que lo calcularán en base al tiempo que puede tardar una ambulancia con un vehículo particular. El tiempo de desplazamiento oscila entre 15 o 20 minutos. Para un parto, quizá a la Junta, a la conserjería y al gerente le parezca poco tiempo de desplazamiento. En base a la segunda afirmación, entendemos que poco a poco la Junta tendrá pensado ir cerrando todas las maternidades de hospitales públicos y privados, porque si la intención es mejorar la atención de los partos de alto riesgo, la única opción viable que dejan abierta en todos los partos debe ser el hospital materno-infantil. No hay justificación sensata para no abrir la maternidad del Hospital Clínico. No hay datos objetivos que den cobertura a esta decisión de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y de Ciudadanos con el respaldo de Vox. Estamos ante una nueva agresión a las mujeres, una nueva forma de decidir por nosotras, de limitar nuestros derechos y de limitar nuestro derecho a decidir. La última ocurrencia para intentar legitimar el cierre de la maternidad se puede resumir en un refranero popular. Quieren desvestir a un santo para vestir a otro. La idea es volver a realizar obras para poner al servicio en endoscopia. Totalmente necesario, nadie lo discute, pero con toda seguridad podría contar con otra ubicación dentro de las instalaciones. En este punto es necesario recordar que hace apenas 10 años tuvo lugar una remodelación y una transformación tecnológica del paritorio para favorecer la humanización del parto. Igualmente, los profesionales están inmersos en el proceso para alcanzar el reconocimiento del primer hospital del SAR en recibir la acreditación iniciativa para la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, cuyo avance se perdería y desaparecería si desaparece este servicio. Con el cierre de hecho de los paritorios del Clínico, entre el Hospital del Costa del Sol de Marbella y el Materno no hay ninguna otra maternidad pública. Málaga no puede tener una única área de maternidad, más cuando el conjunto del servicio ha vuelto a su lugar de origen, ampliando la UCI en el Clínico. Han aumentado los partos en las clínicas privadas, que se han beneficiado y han hecho caja con un aumento de más de un 15%. La crisis ha puesto en evidencia y ha sacado a la luz el deterioro de la sanidad pública.
No podemos salir de la crisis siguiendo recortando y menguando la cartera de servicios públicos como esta maternidad en el Clínico. Por todo lo anteriormente expuesto, desde el Grupo de Izquierda Unida de Benalmádena, venimos a proponer para su debate y aprobación, si procede, los siguientes acuerdos. Primero, que el Ayuntamiento de Benalmádena se una a la petición de reapertura del servicio de maternidad del Hospital Clínico, que realizan los distintos alcaldes y alcaldesas del resto de los municipios afectados, las asociaciones, la ciudadanía con las firmas registradas y los profesionales del área de maternidad del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Segundo, este ayuntamiento solicite la paralización del proceso de obras para remodelación de la maternidad del Clínico, instando a la Junta de Andalucía que estudie otra ubicación viable y que no suponga el desmantelamiento del servicio que ya venía funcionando. Y tercero y último, dar traslado de este acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y a la Consejería de Salud y Familia y al gerente del SAS. Yo creo que está bien explicado, creo. Muchas gracias, señor Rodríguez. Vamos a abrir un turno de debate. ¿Intervenciones? Pues señora Carrillo. Muy buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a votar a favor de esta moción. En Vox apoyamos firmemente la maternidad y estamos a favor de las unidades materno-infantiles públicas, pero no por ello vamos a criminalizar la maternidad privada, que cada gestante tenga la libertad de elegir libremente entre una y otra, pues según se le antoje. En el caso de que ustedes nos traen de la reapertura de la unidad de maternidad del Hospital Virgen de la Victoria, sí lo apoyamos. La protección y apoyo a la mujer embarazada es una constante en Vox y una de sus grandes líneas de trabajo, como así queda demostrado con las propuestas presentadas de la resolución del Parlamento Europeo a favor de la maternidad, donde instamos a que se fomente una visión positiva de la maternidad y la fertilidad y que prevenga a los Estados miembros sobre el desamparo que sufren las mujeres que se ven presionadas para abortar. Por cierto, resolución admitida a trámite, hasta la PNL presentada por el Grupo Parlamentario Vox en la Junta de Andalucía, en la que se instaba la apertura de la unidad materno-infantil del Hospital San Carlos en San Fernando y que fue aprobada con el apoyo de PSOE y Adelante Andalucía y con el voto en contra de PP y de Ciudadanos. El nacimiento de un bebé es un bien en sí mismo para nuestra sociedad y las administraciones públicas han de poner todos los recursos necesarios para la atención y desarrollo de esta importante etapa. El sentido de nuestro voto es favorable. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los compañeros que estáis aquí esta mañana, que es un placer ya que podamos estar más unidos, y buenos días a todos los ciudadanos que nos ven desde sus casas. Verá, señor Rodríguez, nosotros, evidentemente, esta moción la hemos mirado con todo el cariño del mundo y que la estudiamos como todas, incluso buscando un poquito de bibliografía. El 4 de junio del 21, el señor Carnero, parlamentario del PSOE, registró la misma pregunta en el Parlamento andaluz y le contestó el consejero, ¿no? Yo podía haberme quedado únicamente, bueno, pues la respuesta oficial del consejero en la que es, ¿no? Pero personalmente y por el grupo y por la propia dedicación que tengo, he intentado escarbar un poquito más, ¿no? He hablado tanto con los dos gerentes del hospital, con el gerente y la gerente, como con el jefe de servicio de ginecología. Y evidentemente los argumentos que se dan no son argumentos que vayan ni en contra de la mujer, ni se favorezca la sanidad privada, ni haya más partos que se vayan derivando. Es decir, el que quiere tener un niño en la privada, yo digo yo que no es porque no pueda tenerlo, porque tenga que desplazarse 15 o 20 minutos de un centro a otro, simplemente es porque tiene esa libertad que en España tiene para poderla decidir. Y, por supuesto, hombre, deslizar con esta moción o con ese planteamiento de argumentario, que aquí lo que se está es agrediendo a la mujer o que se impide que tenga algún tipo de derecho, creo que es lo más lejos de la realidad. Cuando se unifican esos dos servicios, y la unificación de servicios sanitarios en Andalucía no viene de ahora, viene de la anterior etapa de la Consejería del PSOE, la que se intentaba unificar, pero allí que sí que se unificaban para liquidar personal, y eso lo viví yo, es decir, de personas que se estaban jubilando y esas plazas no se cubrían, servicios de hematología, de oncología, que lo que hacían es llevarlo a un hospital. Aquí se ha hecho por las circunstancias del COVID, pero, y una cosa tiene que quedar totalmente clara, no se ha perdido ningún puesto de trabajo, todos los servicios están en el materno, que como todos saben, o deberían saber, son hospitales, o es un hospital, mejor dicho, específico para la mujer, prácticamente casi en la totalidad, donde cualquier parto de riesgo, que en el Clínico eran prácticamente mínimos los partos que habían, porque las mismas ciudadanas directamente iban al materno. ¿Por qué? Pues porque saben que cualquier complicación, están todas las unidades, algunas de ellas punteras en el
punteras en el país, en la que la mujer y, por supuesto, la criatura que van a nacer tiene todos los cuidados, ¿no? Así que nosotros la vamos a votar en contra, porque entendemos que es una unificación de servicios, que lo que pretende precisamente es dar una mejor tratamiento. Sabemos que en la sanidad a nivel mundial se tiende a los centros de referencia, centros donde puedes unir todo el personal con los mejores cuidados, los mejores servicios, los procesos asistenciales están perfectamente garantizados para el bienestar de la mujer. Así que no me extiendo más, pero el sentido de nuestro voto será negativo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Parcas. Señora Lleves. Buenos días a todos, compañeros. Gracias, señor alcalde, y todos los vecinos que nos ven desde la televisión. Yo, efectivamente, a partir de marzo de 2020, la planta de ginecología, obstetricia y partos del Hospital Virgen de la Victoria, o el clínico, como queramos llamarlo, pasaron a, por motivos de COVID, efectivamente, pasaron al Hospital Materno Infantil y, sobre todo, poniendo énfasis en el riesgo que corrían las mujeres embarazadas que podían padecer COVID. Pero quiero recordar que el Materno Infantil lleva 40 años en Málaga. Es un referente en el área de obstetricia, ginecología y pediatría y, además de tener unidad de neonatología, profesionales de guardia especializados 24 horas, precisamente para esas unidades y, además, reacreditados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, tienen un equipo de cirugía pediátrica. Es decir, con todo esto, lo que quiero decir, además de muchas otras cosas más, es que es el mejor hospital con los mejores profesionales para que nazcan nuestros hijos. Por eso es el hospital de referencia en la provincia. En la moción que traen hacen referencia al tiempo, ¿no? A la distancia y el tiempo que puede tardar una mamá en ir de un hospital a otro. 6, 10, 15, 20 minutos. Exactamente me da igual el tiempo que sea. Pero usted, señor Rodríguez, ha sido papá y ha vivido, ¿no? Muy cercanamente el proceso de un nacimiento. Usted sabe que hay dos fases fundamentales, una fase que es más de trabajo de parto temprano, donde pueden pasar desde horas hasta días. Y luego hay otra parte del trabajo más activo, donde ya finalmente nace el niño, que pueden pasar de 4 a 8 horas. 10 minutos más, 20 minutos más para llegar a un hospital de referencia, creo que no es algo importante. Obviamente, si es una mamá que está en Benalmá, Benacosta y tiene que pasar por el carril único, efectivamente sí que ese tiempo se multiplica. Entonces, si queremos que las mamás de Benalmá, Benacosta vayan a tiempo al hospital, vamos a volver a poner el carril, a restaurar el carril. Bien. Sin embargo, estos minutos, 10, 15 o 20 minutos, para un recién nacido que necesita una atención especializada, ese tiempo es crucial y ese tiempo puede hacer que la vida de una familia y un niño sufra de una manera brutal porque ese niño se queda con secuelas a nivel cognitivo o físico. Quiero decir que el traslado de un niño de un hospital a otro, si hay una urgencia pediátrica o hay una urgencia en neonatología, eso sí que es crucial. Eso sí que es una diferencia importante. La cifra de partos, lamentablemente, se ha reducido. Estamos hablando de que en el 2017... en el Hospital Materno Infantil nacían aproximadamente 7.000 y poquitos niños y estamos hablando de que ya tenemos, estoy hablando de partos, y que ahora tenemos unos 3.700. En el Hospital Virgen de la Victoria nacían 3 niños al día. Esto es un dato irrevocable. De todas formas, también le digo que hay prevista una ampliación del Hospital Virgen de la Victoria, que si hay una necesidad o si hubiera una demanda, por supuesto que desde la Junta de Andalucía y desde la Consejería de Salud se vería totalmente oportuno hacer esto, pero obviamente con una UCI de neonatología, quiero decir, que es imprescindible para la salud de los niños y para el bienestar también de las familias y de las mamás. Por eso, nuestra votación va a ser en contra. Muchas gracias, señor Rodríguez. Muchas gracias. Señor Rodríguez, para cerrar este primer turno de debate. Sí, bueno, gracias, Gemma, y gracias a vos por apoyar la moción. Simplemente decirte que nosotros no criminalizamos la privada, pero sí queremos que se haga una apuesta clara por la pública, así de claro.
Luego, el señor Vargas ha sido políticamente muy correcto. Quiere justificar lo que es injustificable. Si tenemos dos centros para que las mujeres puedan acceder y quitamos uno y dejamos solamente el materno, pues está dejando de prestar un servicio. Eso está ahí. Diga la consejería lo que diga, porque los profesionales yo creo que tienen mucho que decir y eso es lo que nos dicen. Luego, señora Lucía. Me gusta más Lucía, otra cosa porque mi nieta se llama Lucía. Lucía, decirte que como mujer no debería ser desafortunado lo de la 340, ¿no? Pues estamos hablando de un tema muy sensible, un tema que es importante, es un tema de salud. Y sobraba el tema de lo de la 340. Vamos a tener hoy tiempo largo de hablar y debatir, que esa es la democracia y este es el plenario para hacerlo, que creo que vamos a tener tiempo además y sobraba hacer ese comentario en un tema de maternidad. Pero la gran diferencia que hay entre ustedes y nosotros es que nosotros hacemos una apuesta por la sanidad pública y ustedes no. Muchas gracias. ¿Quieren ustedes un segundo turno de debate? ¿Lo consideran necesario? No. Espere, vamos a ir por parte. Señora Carrillo, señor Vargas, adelante. Señor Rodríguez, en esta legislatura el gobierno presidido por PP y Ciudadanos tiene el presupuesto más alto de toda la historia, 11.400 millones en sanidad pública. Yo creo que los datos ya lo reflejan todo, simplemente era eso. Señora Lleves. Salvador, yo como mujer tengo la libertad, gracias a Dios, de poder expresarme como considero y también puedo hablar por las mujeres de Benalmá y Benacosta que van a dar a luz y temen que el tiempo para ir al hospital aumente. Entonces, ya está. Muchas gracias. Señor Rodríguez, cerramos. Vargas, que las cifras no pueden enmascarar la realidad. La realidad es que en Andalucía la gente puede ir a los toros. La realidad es que la gente puede ir a las discotecas. La realidad es que la gente puede ir a los bares, pero la gente no puede ver a su médico de cabecera. Esa es la realidad de hoy. Y te lo digo, porque ya te lo comentamos una vez, porque yo, por desgracia y por ley natural de vida, soy usuario. Yo tengo una revisión de cardiología anual y llevo ya 3 meses que ha cumplido. Yo tengo una nefrología grave y no conozco todavía a mi médica de cabecera y es una profesional excelente porque cuando habla conmigo me ha atendido muy bien. Entonces yo creo que tenemos grandes profesionales, pero hay que darle medios para que puedan realizar su trabajo. Las cifras no te pueden impedir ver la realidad. Vete por los centros de salud y verás las colas. Bueno, pues si no hay más intervenciones, la tercera intervención ya no es voluntad mía, si la quiero dar, pero es que me parece, yo creo que ya han quedado claras las posturas, es que si no empezamos en reproches, en luego y no terminamos, y creo que lo que el pronunciamiento del Pleno tiene que ser algo sencillo en este caso, ¿vale? Así que sin más procedemos a la votación. ¿Votos a favor de la moción? Partido Socialista, Izquierda Unida y Vox. ¿Vale? ¿Atenciones? ¿Votos en contra? Y discúlpeme, señor Vargas, sabe que siempre me gusta dejar hablar y tal, pero creo que ya no enriquecía más el debate. ¿Vale? Punto número 3, expediente de honores y distinciones para la nominación egregia de Espacio Público de Benalmádena a favor de don Lorenzo Valderrama. Sometido el asunto a votación, he dictaminado favorablemente por unanimidad de los miembros presentes, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la propuesta transcrita. Muchas gracias, señora Cortés. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Bueno, lo que traemos aquí es simplemente la propuesta de resolución tras la instrucción del correspondiente del procedimiento de honores y distinciones consistente en la nominación de un espacio público, como sabrán, a nombre del doctor Lorenzo Valderrama. Si recuerdan, en el pleno del 25 de marzo, pues ya se,
se ordenó la incoación del procedimiento y, bueno, y como establece nuestro reglamento, pues se ha llevado a cabo, se ha dado el trámite de audiencia y además se han recabado testimonios de la asociación, en este caso de la PACA, de autocaravanismo, y del Club Náutico. Ambos han sido favorables, por lo tanto, lo que cabe es pues declarar esto como favorable. Sí me gustaría, ¿vale?, para que quede constancia, leer un par de párrafos del testimonio del Club Náutico, porque me parece que refleja bastante bien el sentir del pueblo de Benalmádena, para no repetirnos en lo que en su día leímos al respecto de la persona del doctor Lorenzo Valderrama. Es deseo de este club hacer agradecimiento expreso de una trayectoria profesional y humana como la del doctor Valderrama, caracterizada por la responsabilidad en el ejercicio de su labor médica, la entrega a los demás y la generosidad, algo que nos alegramos de constatar. Asimismo, le ha convertido en un pilar de este municipio y uno de sus más notables referentes morales. Para este Club Náutico es una cuestión de justicia y un honor reconocer la labor social y de servicio público llevada a cabo por el doctor Valderrama, siempre puesta en el interés general de Benalmádena y los benalmadenses, y respaldar así con este documento la incoación del expediente de honores y distinciones que el Ayuntamiento de Benalmádena promueve en su nombre. Yo creo que todos los que lo conocemos, que prácticamente todos los benalmadenses, pues estamos de acuerdo y ratificamos estas palabras del Club Náutico. Por lo tanto, por todo ello, en agradecimiento a su trayectoria profesional ejercida en el municipio, a su empeño personal en el proyecto del área de autocaravana y a fin de completar el reconocimiento que ya le otorgara de forma unánime al pleno de esta corporación el pasado 25 de marzo, formular la presente propuesta de resolución. Primero, declarar como hecho probado la actividad meritoria y sobresaliente del doctor Lorenzo Valderrama. Segundo, declarar a don Lorenzo Valderrama Fernández merecedor del honor y distinción que le concede este excelentísimo ayuntamiento y, por ende, el pueblo de Benalmádena, con la nominación egregia de espacio público consistente en denominar la recién inaugurada área de autocaravana junto al recinto ferial de Arroyo de la Miel con el nombre de Área de Autocaravanas Doctor Valderrama. Y tercero, pues elevarse a adopción el oportuno acuerdo del ayuntamiento en pleno. Muchas gracias, señora Cortés. ¿Intervenciones? Ninguna, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el expediente de honores y distinciones? Pues unanimidad. Una vez aprobado, quiero felicitar públicamente al doctor Lorenzo Valderrama. Yo creo que es una persona a la que todos admiramos y respetamos. Y además, cuando Arroyo de la Miel tenía cuatro calles, era el médico de cabecera de muchas familias de Arroyo de la Miel. De hecho, algún que otro concejal, y a mí incluido, nos atendió cuando éramos niños que apenas podíamos andar. Así que eternamente agradecido al doctor Valderrama, y creo que es un justo reconocimiento a su persona y a la multitud de labores y compromisos que ha tenido siempre con Benalmádena. Enhorabuena a él y a su familia. Punto número 4, moción del Grupo Municipal Vox para la promulgación y aseguramiento del régimen legal de transparencia en el normal funcionamiento del Ayuntamiento de Benalmádena. Sometido al asunto de votación, he dictaminado favorablemente por los representantes de los grupos PP, Vox y Ciudadanos, y la abstención del resto PSOE e Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción transcrita. Vale, antes de proceder a la lectura de la moción, lo hablé ayer con la señora Carrillo, se trata de una moción que habla sobre transparencia, sobre el grado de cumplimiento, y es verdad que podemos estar más o menos de acuerdo, pero la ley es inequívoca y hay que cumplirla. Nosotros solicitamos a la comisión un informe que valorase el grado de cumplimiento de la transparencia en el Ayuntamiento de Benalmádena. El informe no está listo porque es un informe bastante amplio. Se pidió a Secretaría. Le dejo la palabra al señor secretario. Sí, como ya le comenté al alcalde, no se trata de un informe que consiste en el análisis de un escenario jurídico, sino de la constatación del cumplimiento o no, una situación de hecho que escapa a mis conocimientos. Entonces, lo que he hecho ha sido solicitar a cada uno de los departamentos que ellos examinen bajo su punto de vista. Le he hecho referencia a los artículos de la Ley de Transparencia que incluyen la información a publicar. Y igual que yo, como jefe de departamento, haré un análisis de la parte de Secretaría que está publicada o no, creo que el 100%, pero tengo que corroborar. El resto de los jefes de departamento tendrán que constatarme esa situación, y cuando tenga toda la información, pues ya sí la integraré en un único informe para que sea de conocimiento de pleno. Entonces, gracias, señor secretario, como se trata de un informe complejo, porque cada área gestora debe informar del nivel de cumplimiento de la Ley de Transparencia, propongo que se quede en mesa, porque no tiene sentido hablar de una moción donde vamos a decir unos que no hay suficiente transparencia y otros que cumplimos la ley,
sin tener un solo informe técnico encima de la mesa que avale una postura u otra. Vamos a estar aquí teorizando sobre algo que no... Dígame, señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Sin desmerecer la propuesta del señor secretario, le agradezco la valoración de la moción. Nosotros hemos aportado unas resoluciones del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía que soporta, avala, justifica y motiva esta moción. Consideramos que son suficientes para debatirla aquí, para exponerla. Son resoluciones, de las cinco que tenemos aquí, cuatro de ellas son públicas, lo puede ver cualquier persona en el portal de transparencia, donde se acredita que efectivamente el Ayuntamiento de Benalmádena pues no ha ofrecido o no ha cumplido con el acceso a la información pública tal como dicta la ley. Insisto, voy a proponer que se quede en mesa porque, aunque existen esas resoluciones, no tengo conocimiento de ellas. Y yo creo que habría que aportarlas al expediente. Las tengo aquí, físicamente. Se las puedo facilitar si usted... Pero vaya, pero entienda que no me la puede entregar ahora. Que yo, si quiere, hago un receso, la leemos tranquilamente, nos vemos dentro de una hora. Y me parece más útil dejarlo en mesa y cuando tengamos el informe de los técnicos municipales de cada área gestora, sepamos el grado de cumplimiento y a la vez tengamos sus resoluciones, podemos hablar con conocimiento de causa de cuál es la situación de la transparencia. Ahora mismo es que estamos hablando, ya digo, al final van a ser posicionamientos políticos, pero no va a ser nada ajustado a legalidad. Usted dirá que no hay suficiente transparencia, nosotros diremos que cumplimos la ley y al final es su palabra contra la de este lado y vamos a trasladar a la ciudadanía un debate contaminado, porque en realidad van a ser posiciones ideológicas, no va a haber realmente nada técnico, objetivo y que permita sacar un juicio de valor. Entonces, yo lo que pido o voy a pedir es que se quede en mesa hasta que tengamos todos los informes, señor González. Sí, señor presidente, muchas gracias. Hombre, yo considero de que efectivamente Vox está en su derecho de presentar la presente moción. También, efectivamente, el secretario ha articulado sus argumentos, que me parecen también consistentes, pero en cualquier caso es el proponente de la moción, la proponente, quien tiene que decidir si se queda o no en mesa. El proponente, una vez lo ha leído, decide si se queda en mesa o no. Antes de iniciar siquiera a tratar el asunto, soy yo como… creo que es así, ¿no, señor secretario? Sí. El artículo 92 del ROF dice que cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en orden del día, a efecto de que se incorporen al mismo documento o informe, y también que el expediente quede sobre la mesa, aplazándose su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada, tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Por eso me veo... Si la mayoría votase a favor de la petición, no habrá lugar a votar la propuesta de acuerdo. Porque lo que se trata, señora Carrillo, que la puede traer el pleno siguiente esta moción con los informes y otra más que usted considere. Pero lo que se trata es de cuando aquí debatamos algo, que tengamos elementos sobre los que poder opinar y que no sea simplemente, la contienda política, ¿no? Sin más nada, ¿no? Creo que tenemos que tener elementos de juicio, porque a lo mejor lleva razón, a lo mejor alguna de las cosas que dice tengo que acabar votándola con usted a favor, porque si nosotros somos de los primeros interesados en que se cumpla la transparencia, si es que no tenemos ningún tipo de cortapisa en ese sentido. De hecho, siempre la hemos defendido y el primer portal de transparencia que se pone en marcha en el Ayuntamiento de Benalmádena lo pone en marcha precisamente este equipo de gobierno. Ahora, si después de pedir informe a la área gestora vemos que algo no está funcionando bien, pues a lo mejor tengo que votarla con usted a favor. Pero antes de hacer eso, quiero saber el grado de cumplimiento que tenemos, ¿vale? Así que voy a pedir que se quede en mesa. Yo creo que es algo razonable lo que estoy pidiendo y no estoy pidiendo nada que… Señor Centella. Sí, nuestro grupo apoya que se quede en mesa, dejando claro lo que usted está diciendo. No se trata de eludir el debate, se trata de tener el debate con todos los datos. Y, como bien ha dicho el alcalde, es posible que haya elementos que corregir. Desde los tres departamentos que yo gestiono, ya hemos recibido la petición del señor secretario para que los técnicos hagan el informe. También le digo, el hacer ese informe que nos pide el secretario, que por supuesto se va a hacer, va a requerir de muchas horas de trabajo de los técnicos para comprobar y para detectar. Pero yo creo que así lo marca la ley y aunque tengamos déficit de personal, habrá que aparcar algunas cosas para atender el informe del secretario y poder tener el debate con todos los datos y no hacer juicio de valor, sino realmente detectar qué es lo que no funciona bien y rectificarlo. Muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más? Sí, por favor.
Gracias, señor alcalde. Entiendo que el dejarlo en mesa, si no he entendido mal, hay que votarlo y ustedes son mayoría y lo van a votar que se quede en mesa, con lo cual tengo poco más que rebatir. Simplemente insistir en que sí que viene motivada, como decía inicialmente, con estas resoluciones del Consejo de Transparencia, que son públicos, que cualquier ciudadano puede ver, donde efectivamente se estiman estos recursos y se insta al ayuntamiento a que facilite esa información porque no cumple la de transparencia. Es decir, que no venimos de vacío, no es una moción desnuda, está perfectamente motivada, documentada. Y si el señor secretario y ustedes como mayoría votan que se quede en mesa, el señor secretario considera necesario los informes de las diferentes gestorias, pues así lo acatamos. Y lo que sí me gustaría, bueno, primero, tener el compromiso de que efectivamente van a estar esos informes y no en un plazo muy dilatado en el tiempo, porque por lo menos que se valore la transparencia a la fecha en la que se dictamina esta moción. Porque si vamos a tardar 6 meses en emitir los informes y vamos a poner al día los portales de transparencia, pues la verdad es que es poquita gracia nos hace. Por lo menos que se valore la transparencia a la fecha en que esta moción se dictaminó en las comisiones informativas. Muchas gracias. El próximo mes yo creo que estará todo. Vamos a traer a pleno con los informes que los técnicos hagan de su área gestora. Lo que sí le pido que aporte esa documentación, porque hasta ahora no tenemos ningún dato de eso que nos comenta, ¿no? Lo normal es que lo puedan ver también los técnicos, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a votar que se quede en mesa, ¿vale? ¿Votos a favor de que la moción se quede en mesa hasta que estén todos los informes? Equipo de gobierno. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Vale, pues se queda en mesa. Muchas gracias. Punto número 5. Expediente de honores y distinciones para la nominación egregia de Viario Público de Benalmádena a favor de doña Teresa Beatriz Misiego Campos, más conocida como Betty Misiego, artista de fama internacional. Sometido al asunto de votación, es dictaminado favorablemente por unanimidad de los mismos presentes, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la propuesta transcrita. Muchas gracias, señor Centella. Muchas gracias, señor presidente. Permítame, antes de empezar, que muestre de manera personal en nombre de mi grupo y también yo creo que del conjunto de la corporación nuestra solidaridad con los vecinos de La Palma, que están viviendo estos días una situación realmente crítica, y exigir que la ayuda llegue lo más pronto posible. No olvidar tampoco los damnificados por el incendio de nuestra Sierra Bermeja, que también están en una situación seguramente no tan dramática, o sí, como la que han vivido los vecinos de la Palma y están viviendo, pero también nuestra solidaridad con ellos y el solicitar que esa ayuda llegue lo más rápido posible. Para eso están los fondos públicos, para eso se pagan impuestos. Para eso hace falta que un Estado esté fuerte para que en un momento determinado, no solo ya que estén los servicios públicos fuertes, sino que también se puedan atender a estas personas. La pena es que los ricos no paguen más y sigan preparándolo. Bien, yo como instructor vengo a proponerle el cierre ya definitivo de este expediente de honores y distinciones a una persona como doña Teresa Beatriz Misiego Campos. Quiero recordarle lo que ya aprobamos en su día, y es que con esta distinción damos soporte al sentir popular y al agradecimiento de la gente de Benalmádena al hecho de que esta gran dama, fuera y dentro de los escenarios, eligiera nuestra localidad para asentarse tras una larga y exitosa carrera profesional como ha sido la suya. Recordad que es peruana de nacimiento y española de adopción. Betty Misiego inicia su carrera artística en el ámbito de la danza, llegando a ser primera bailarina del Ballet Nacional Peruano. Si bien unas desafortunadas lesiones la fuerzan a abandonar el ballet y encamina su paso al mundo de la televisión y la interpretación. A finales de los 60 cruza el charco para instalarse en España, donde año tras año no hará sino que consolidar su figurante carrera artística. Doña Teresa Beatriz Misiego Campos ha recorrido el mundo con su arte y podría haber elegido cualquier lugar del mundo para vivir, pero ha elegido nuestro municipio y lo ha hecho integrándose como una más, siendo embajadora de Benalmádena allá donde ha ido. Recordar esas palabras, esas frases que ya aprobamos en su día. Este expediente ha tenido algún que otro vaivén, tuvo que cambiar de instructor después de la dimisión de la compañera Elena Galán, y al final en comisión lo que aprobamos, quiero recordarle, el ofrecer 3 localizaciones para nombrar una de nuestras rotondas de nuestra ciudad, ofrecérsela a la familia, las 3 cerca de donde ella vive, la zona de Torremuelle, y la propia familia me ha trasladado que de las 3 posibilidades que le habíamos ofertado, prefieren la que está, la rotonda que está a la salida de Torremuelle,
que atraviesa la avenida, la calle de la Armada, avenida de la Armada, que tiene, seguro que han pasado por ahí, tiene como un barquito. Para incorporarse en la antigua Nacional 340, desde Torremuelle, pues hay una rotonda al final que tiene un barquito de, y sería esa la denominación que propongo como instructor, que se denomina esa rotonda, rotonda de Betty Misiego. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Ninguna. Pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor de aprobar el expediente, de culminar el expediente de honor y distinción a favor de Betty Misiego y otorgar, como hemos dicho, la rotonda con su nombre? Pues unanimidad. Pues igual que he dicho antes, mis felicitaciones a Betty Misiego y a su familia, porque va a tener un lugar en Benalmádena donde se le va a recordar siempre por su larga trayectoria musical y artística, ¿no? Además, es un privilegio para Benalmádena contar con su empadronamiento, su presencia y su vida activa en la ciudad. Además, una persona a la que admiro y aprecio. Enhorabuena y felicidades a toda su familia. Punto número 6, moción del Grupo Municipal Partido Popular relativa a instar al Gobierno de España el restablecimiento del servicio de trenes de cercanías en la línea de Fuengirola a Málaga y para lograr el compromiso para lograr el apeadero de Nueva Torrequebrada. Sometido a la junta de votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del resto, PSOE e Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación de la moción transcrita. Muchas gracias. Señor Lara. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros de corporación. Buenos días a todas las personas que nos veis a través de los distintos medios de comunicación. Ante todo, también desde el Grupo Municipal del Partido Popular, mostrar nuestra solidaridad a todo aquello afectado en Sierra Bermeja, al igual que todo lo afectado en este volcán que se está produciendo, toda esta desidia y todas estas erupciones que está produciendo pues el planteamiento de derribar todas estas casas y, bueno, en la isla Canaria. Ante todo, lo que voy a decir es el planteamiento que se trató en su momento en lo que es la comisión. Creo que el fondo de esta moción va en el sentido positivo de que todos los grupos aquí presentes pues, y todos los concejales aquí presentes sea apoyada esta moción. Voy a dar lectura a esta moción con la proposición que me acaba de pasar el concejal Manuel Arroyo, como portavoz del Partido Socialista, el cual admitimos lo que es la enmienda por él presentada y paso a dar lectura a lo que es la exposición de motivos. La Costa del Sol, entendida como la conurbación que existe entre Manilva y Nerja a lo largo de todo el litoral malagueño, es uno de los territorios más dinámicos de la geografía española y que mayor crecimiento y desarrollo ha experimentado en los últimos 20 años. Si se cumplen las previsiones del Instituto Nacional de Estadística, esta capacidad de atraer población convertirá a Málaga en la provincia española que más habitantes gane en la próxima década tras Madrid. Se estima que la población de la provincia, principalmente en el litoral, crecerá unos 110.000 habitantes. La Costa del Sol es una zona con una enorme movilidad, tanto por motivos laborables como residenciales como turísticos. Pero a la vez es una de las áreas metropolitanas con menor uso del transporte público, con un porcentaje de utilización del vehículo privado que roza el 90% de desplazamientos. Solo el cercanía de la Costa del Sol plantea una alternativa de transporte público potente en lo que es la zona. Se trata de una línea de cercanía más rentables y utilizada en España con 11 millones de usuarios al año. Este dato la sitúa como el cuarto núcleo de cercanías de Renfe en el país. En las últimas semanas, Renfe ha eliminado servicios de cercanía en esta línea que conecta Fuengirola con Málaga, que además tiene paradas en los municipios de Benalmádena y Torremolinos. Al mismo tiempo que está perjudicando a los ciudadanos que viven en este municipio, está haciendo que los turistas que visitan la zona y eligen este medio de transporte se lleven una mala imagen. Un turismo que es vital recuperar para salir de la crisis provocada por la COVID-19. Además, en este plenario todos somos conocedores de las necesidades que tiene nuestra ciudad por aumentar este servicio de transporte en la zona de Nueva Torrequebrada, enclave estratégico donde corporaciones de distinto color
han trabajado para la construcción y la puesta en marcha del apeadero en dicho entorno. Una reclamación vecinal que beneficiaría a miles de vecinos que viven en este área. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular somete a este Ayuntamiento y a esta Corporación la aprobación de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Gobierno de España a que de inmediato vuelva a poner en marcha los servicios y trenes que han sido retirados de la línea Fuengirola Málaga y que estos sean aumentados hasta llegar a una frecuencia de un tren cada 10 minutos, tal y como recomienda la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía y otros organismos. Y segundo, instar al Gobierno de la Nación nuevamente a que se comprometa con Benalmádena a la realización del proyecto del apeadero en la zona de Nueva Torre Quebrada cuanto antes. Yo creo que esto ya es una demanda, creo que, bueno, Benalmádena y en busca de la sostenibilidad que tiene que ir logrando y de las alternativas en movilidad que tiene que también ir ofreciendo. Para dejar el vehículo, lo que no podemos permitir en ningún momento es que se baje lo que son las frecuencias de servicios en trenes y tampoco dejar a un lado esta demanda que desde años por parte de nuestro municipio está demandando y sobre todo los vecinos de la zona de un apeadero en la zona de Nueva Torre Quebrada, que creo que es fundamental que siga trabajando independientemente de que haya habido informe o haya habido respuestas negativas al respecto. Gracias. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señor Arroyo. Sí, que como se quedó que si se hacían las modificaciones se podía hacer institucional, yo entiendo que si se admite como institucional no habría que abrir intervención. ¿Parece bien a todos que la hagamos institucional? Perfecto, venga, voto a favor de la moción. Pues unanimidad. Muchas gracias a todos. Punto número 7, propuesta del señor alcalde presidente sobre la creación de una dedicación exclusiva y la supresión de la asistencia pleno de la portavoz del Grupo Municipal Vox. Sometido el asunto a votación, es dictaminado favorablemente con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del resto, PSOE e Izquierda Unida, proponiéndose en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la aprobación. Muchas gracias, señora Carrillo. ¿Quiere intervenir? ¿O abrimos turno de debate? ¿Intervenciones? Señor Centella, primero. Muchas gracias, señor presidente. Señora Carrillo, vamos a votarle hoy a favor para usted lo que usted votó en contra para nosotros. Exactamente lo mismo. El aumento del gasto público debido a que usted ahora se vuelve a incorporar a una actividad que hasta ahora a una responsabilidad remunerar que hasta ahora no tenía, y si hay que aumentar el gasto público. La democracia cuesta dinero, y los que nos dedicamos durante un tiempo a la función pública necesitamos también de tiempo y dedicación para ejercer nuestras responsabilidades, y usted también las necesita, las necesitamos todos, pero no es de recibo que cuando nos toca a los demás usted se ponga furibunda, en plan demagógico, y apelando a que subimos el gasto público. Y cuando a usted le toca, eso no es así. A pesar de eso, nosotros no somos como ustedes y vamos a votar a favor. Muchas gracias, Centella. Señor Villazón. Sí, bueno. Buenos días. En el pleno del 17 de junio se trajo aquí la creación de una dedicación exclusiva a favor de un concejal de Izquierda Unida por la sencilla razón de que había que crear una dedicación exclusiva porque había habido una renuncia de la anterior concejala. En esa, cuando se votó, el Grupo Municipal de Vox votó en contra, alegando una postura que me parece muy respetable, que era un aumento del gasto público, y votabais en contra. Hoy traemos aquí lo mismo, una creación de dedicación exclusiva que también trae un aumento del gasto público. Entiendo que por coherencia vosotros vais a votar en contra, porque si no sería muy difícil para mí y para los vecinos entender que el aumento de un gasto público cuando es de los demás lo votáis en contra y cuando es vuestro lo votáis a favor. Pero va a mí, yo creo que ya no nos preocupa a mí tanto eso, una posición vuestra que podéis hacer lo que queráis, sino que a nosotros, hombre, pues no te voy a engañar, nos atrae el decir que si tú has votado en contra, nosotros te votamos en contra de ti. Por eso lo que sí me gustaría es escuchar tus razones para que nosotros podamos votar a favor de esta dedicación exclusiva.
Muchas gracias, señor Villazón. Señora Carrillo. Gracias, señor alcalde. Pues, a ver, como ustedes sabéis, a primero de julio, bueno, pues acepté un contrato laboral del SAS. Todos sabéis que soy técnico especialista de laboratorio. Y, claro, es incompatible con la dedicación exclusiva, con lo cual renuncié a ella. Mi contrato laboral ha finalizado y voy a dedicarme de nuevo exclusivamente a esta ocupación. Ustedes permítanme, y por eso solicito la dedicación exclusiva, porque además vas con el cargo de portavoz al que no renuncié, que también es importante reseñar. Permítanme ustedes que lo corrijan, pero yo lo solicito dentro del mismo ejercicio presupuestario y tal como indican los informes técnicos, no supone un aumento del gasto público, porque esa consignación presupuestaria ya está creada. En el caso del señor Centella sí que lo suponía, porque la señora Galán, recordemos, había renunciado a esa dedicación exclusiva en el año 2019, por motivos personales que no vienen al caso y no vamos a recordar, y ahora, 2 años después, había que crear una dedicación exclusiva. Entonces, por eso le digo que esos son los motivos. Consta en el informe de recursos humanos que no hay un aumento, lo puedo leer textualmente, con lo cual actúo de forma coherente, con las mismas retribuciones y asignaciones que figuran en el acuerdo de pleno de fecha 27 de junio de 2019, por lo que a la fecha del presente informe quedaría disponible la cantidad de 12.326 suficiente para el abono a la citada concejala de la asistencia al pleno del mes de septiembre, así como para las retribuciones correspondientes a la dedicación exclusiva del cargo de portavoz municipal hasta el 31 de diciembre de 2021. En este caso, señor Villazón, no hay un aumento del gasto público. Créame que si lo hubiera, no lo hubiera solicitado. Muchas gracias. Adelante, señor Villazón. Vamos a ver, Gemma. Perdón, señor Villazón. Perdón, ahora ha pedido el señor Centella también. Sí, señora Carrillo, cuando sustituyo a la compañera Elena Galán, tengo que gestionar las delegaciones de Cultura, Educación, Participación Ciudadana y una parte de Vivienda. ¿Y usted cree normal que usted exija que yo haga eso casi por amor al arte? Y usted, que va a ser portavoz de un grupo con 2 concejales en la oposición, necesita una remuneración para poder cumplir sus funciones. Por favor. A pesar de lo que usted dice, vamos a seguir votando a favor. Pero ganas no están dando de otra cosa. Sevillazón. Mira, Gemma, una cosa es que haya dinero disponible y otro que haya aumento. Es decir, del mes anterior al mes actual, el coste de los que estamos aquí aumenta. Y eso para mí es aumento de gasto público. Otra cosa que haya dinero disponible o no haya dinero disponible. Pero va, no voy a entrar en esa discusión porque a mí me parece acertado que cobres ese dinero por hacer el trabajo que estás haciendo como portavoz. Yo en esa discusión no voy a entrar. Es que me parece acertado eso. Es decir, a quien no te parece acertado es a ti cuando lo votas. Nosotros ese problema no lo tenemos. Y además te voy a decir más. Por la coherencia que te pido a ti, es por la misma que nosotros vamos a votar a favor. Porque nosotros llevamos aquí votando a favor siempre eso. Y no me parecería normal que por coherencia ahora votáramos en contra de lo tuyo. Pero no disfracemos el tema. Una cosa es que haya dinero disponible y otra cosa es que aumente el gasto. Dinero disponible, puede haber dinero disponible. Pero la realidad es que lo que se pagaba el mes anterior a lo que se paga este es superior en lo que tú vayas a cobrar de dedicación exclusiva. Vale. ¿Quieren añadir algo más o procedemos a la votación, no? Venga. ¿Votos a favor de la propuesta del señor alcalde para la dedicación exclusiva a la concejala del Grupo Municipal Vox? Pues unanimidad. Muchas gracias. Bueno, entiendo que la democracia se sustenta precisamente en que tanto el Gobierno como quien está en la oposición tenga medios para poder realizar su labor, ¿no? De lo contrario, sería injusto, sería muy fácil para un Gobierno que no tiene oposición hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, entiendo que en la pureza de la democracia está el que todos tengamos medios. Y eso creo que es lo que hemos hoy escenificado aquí, esa unanimidad, ¿vale?